estamos en un punto que ha instalado la policía autonómica, un punto donde se está, donde está realizando vigilancia rural, que como ya os venimos informando ya hace mucho tiempo, está participando de la policía autonómica con apoyo de la policía local. Además de estos puntos estáticos, también se realiza vigilancia por todo el centro municipal a través de los caminos. Aquí lo que se hace es separa todos los furgones, camiones que pueden llevar algo de uva o otro tipo de material. Si lleva algo, se moviliza el vehículo, se verifica su procedencia y su destino, y si esa verificación es correcta y tanto el destino como la procedencia sí, indica a la policía que es un material que está perfectamente controlado, no hay ningún problema, el vehículo continúa la marcha, y en el caso de que no se produzca esa verificación es cuando se produce la retención del producto. Como veis, en este caso está tanto la policía local en colaboración con la policía autonómica, y además en estos puntos se aprovecha y se realiza otro tipo de vigilancia. Os puedo comentar que hoy mismo en otro punto que ha instalado la policía autonómica se ha detenido un coche en el que, después del registro del mismo, se ha encontrado dos bolsas de sustancias estupefacientes, además de una lista de posibles compradores de esta sustancia. Estas dos personas han sido detenidas, ha sido revisada la mercancía y estas personas seguirán su trámite normal de puesta a disposición de la autoridad judicial. Esto es un ejemplo de que no solo estos puntos de control sirven para la vigilancia rural, sino que además también sirven para la seguridad. Yo creo que desde la perspectiva de seguridad es bueno agradecer tanto la participación de la policía autonómica, de la sociedad civil y, por supuesto, de la policía de los agricultores y del pueblo general. Deben de agradecerle a todos estos cuerpos que su trabajo tenga fruto y que al final podamos reducir a la mínima expresión todo este tipo de cosas. Como decía Gonzalo, volvemos a comprobar un poco in situ lo que es la vigilancia rural, que hace ya unos meses se presentaba en Hondón de las Nieves en cuestión de la vigilancia, ¿no?, la seguridad en los campos, en esta campaña de Mesa 2011. Desde la Concejalía de Agricultura queremos volver a lanzar el mensaje de tranquilidad a los agricultores por la manera en que este año se está desarrollando esta vigilancia. Podemos comprobar que hoy mismo hay una coordinación entre la policía local con la policía autonómica, pero también es verdad que la policía autonómica está viniendo prácticamente todos los días, tanto en patrullas como mañana como de tarde, a lo que es vigilar nuestros campos, con lo cual pensamos que también es necesario que la población lo sepa, que se conozca, y más que nada, primero, con la tranquilidad de los propios agricultores, que era un servicio demandado, ¿no?, y que este año se está desarrollando de manera muy efectiva. Y también un poco para que los amigos de lo ajeno, ¿no?, conozcan un poco la realidad de Novelda y que en los campos están seguros. Como estáis viendo, la metodología de esta vigilancia se compone de varias fases. Una, como veis, es un control fijo. Todos los coches que pasan por la carretera, como habéis observado, se paran, se revisan. Si no hay ningún problema, siguen su camino. Y si hay que verificar algo, como hemos comentado antes, se mira destino, se mira procedencia, y si no hay ningún problema, no pasa nada. Además de estos puntos fijos, también hay vigilancia a distinta hora por todos los caminos, vigilando in situ lo que son las parcelas, y como también habéis observado, desde el aire, con un helicóptero de la policía autonómica, también se hace una vigilancia de lo que son las parcelas desde una vista aérea. Es decir, que se está poniendo toda la carne en el asador para que al final la campaña sea un éxito, que no hayan robos, que como bien ha dicho Paco, los amigos de lo ajeno sepan que venir a sustraer material a esta zona puede salir bastante.